reavívanos, restáuranos. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Ese fue el ruego del salmista y puede ser el nuestro también. Es con esa misma actitud que vamos a buscar la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Padre nuestro, ahora al meditar en tu palabra, por favor, reavívanos, restáuranos y sálvanos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 37 del libro de Job. Un libro que nos describe las maravillas de Dios, un capítulo que reseña y resume las maravillas de Dios. Al llegar a este punto, dice el capítulo 37, versículo 1, palpita el corazón. Me palpita el corazón, como si el corazón me va a salir del pecho. Versículo 2, escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. Lanza sus rayos bajo el cielo entero, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su voz. Resuena su voz y no retiene sus rayos. Si estás describiendo, ¿no?, en el poder de la naturaleza, el poder de Dios. Versículo 5, hace tronar su voz, se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Versículo 6, ya no habla de la lluvia, ya no habla de los truenos, de los rayos. Ahora habla de la nieve. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra. Y a la lluvia, muestra tu poder. Versículo 7, hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. En la naturaleza, a pesar de la mancha del pecado, todavía podemos percibir, así como detrás de un libro hay un escritor, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un cuadro hay un pintor, detrás del universo y su inmensidad hay un creador. Los animales buscan abrigo, se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Versículo 10, por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Todos los fenómenos de la naturaleza son posibles por el poder y la intervención de Dios. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas y van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes. Hace un repaso así, ¿no?, de las maravillas del micro y del macrocosmos, de los planetas, de los astros, de las estrellas, de la inmensidad de lo inexplicable, de la pequeñez de un copo de nieve que nadie puede replicar. Y entonces, versículo 14, después de describir las maravillas del poder de Dios, le dice a Job: espera un poco, Job, escucha, ponte a pensar en las maravillas de Dios. Versículo 15, ¿sabes cómo controla Dios las nubes? ¿Sabes cómo Dios hace que el relámpago actúe? ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es que la tierra cuelga de la nada? Diría después. ¿Cómo es? ¿Cómo es que la estrella en la inmensidad del espacio de Dios? ¿Cómo es que usted tira un objeto y no se pierde en el espacio, vuelve a la tierra por la ley de la gravedad? ¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? Versículo 17, tú que sofocas de calor entre tus ropas cuando la tierra dormita bajo el viento del sur, ¿puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como un espejo de bronce bruñido? Job, tú podrías extender como un espejo de bronce brillante el cielo. ¿Puedes explicar el fenómeno de la lluvia, de la nube?
¿Tú puedes explicar lo del viento fresco que viene del sur? Versículo 19, haznos saber qué debemos responderle, porque debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. Job, somos ignorantes, no tenemos argumentos. Somos niños indefensos, sin conocimiento. ¿Le haré saber que estoy pidiendo la palabra? ¿Quién se atreve a hablar y ser destruido? Versículo 21. No hay quien pueda mirar el sol brillante después de que el viento ha despejado los cielos. Cuando el sol vuelve a aparecer en su brillo detrás de las nubes, no hay quien pueda mirar el sol sin encerrar sus ojos, sin cerrarlo, sin enceguecer. No hay quien pueda mirar el sol brillante después que el viento ha despejado los cielos. Un dorado resplandor viene del norte, viene Dios envuelto en terrible majestad. El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder. Grandes son su justicia, su rectitud. Él no toma en cuenta a los que se creen sabios. Por eso le temen los mortales. Job, el Todopoderoso, las maravillas, el universo, las cosas inexplicables de lo grande y lo inexplicable de lo pequeño, nos hace pensar que nosotros que ni siquiera podemos mirar hacia el sol. ¿Qué pensar del que lo hizo al sol? ¿Qué pensar de aquel que mantiene cada órbita en su lugar? Cada astro en su órbita. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar? De ese que hace que la Tierra no gire más cerca del sol porque nos moriríamos quemados, ni un poquitito más lejos porque nos moriríamos congelados. ¿Te pusiste a pensar, Job, quién eres tú frente a la grandeza del poder y de la misericordia de Dios? Ese Dios excelso, ese Dios poderoso, ese Dios justo, ese Dios recto, que no toma en cuenta a los que se creen sabios. Por eso los mortales le tienen miedo. Pero después va a decir más adelante que sí toma en cuenta a los que le consideran. No toma en cuenta a los que se consideran sabios, porque en su soberbia impiden la intervención de un Dios que si llega a tu vida tiene que llegar voluntariamente. Él no fuerza, Él no presiona. Él llega voluntariamente a tu vida. Por eso, si tú quieres contar con la presencia y la bendición de Dios, tienes que elegir, tienes que permitir, tienes que autorizar la intervención de Dios. Tienes que terminar con la soberbia del que se cree autosuficiente y rendirse frente al Todopoderoso Dios del universo. Y ese que se considera niño, para ese Dios tiene la inmensidad de su reino, las puertas abiertas y la eternidad disponible para ti. Por eso dijo Jesús que necesitamos volvernos como niños, simples, ingenuos, que admiten su necesidad para que podamos ser ciudadanos del reino de Dios y de la eternidad. En este momento te invito para que puedas presentarte delante de Dios, no con la soberbia del que se cree sabio y termina rechazándolo, sino con aquella sentida necesidad de aceptar a Dios desde la simpleza de un niño. Por favor, preséntate a Dios de esta manera, en este momento, y disfruta del resultado.
Gracias, Señor, porque podemos venir a ti reconociendo que no somos nada. Nos presentamos frente al Todopoderoso Dueño del Universo. Y desde nuestra fragilidad y absoluta falta de méritos, nos refugiamos en tu gracia, anhelando, pidiendo tu bendición y suplicándote nos ayudes a vivir en armonía con tu voluntad. Nada merecemos, pero te pedimos todo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por dejarme estar junto a ustedes, pero muchas gracias por dejarle a Dios estar junto a usted. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.